de impacto, lo que se podría ocultar detrás del noviazgo entre Belinda y Nodal no es precisamente rating o plata, podría ser algo mucho, mucho más pesado. ¿Qué será eso? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. La noticia de hoy es sobre Cristian Nodal y Belinda, pues todo se ha rumorado de que su relación es mera publicidad para La Voz, que su relación es totalmente ficticia, que no es real, que solamente es para pues beneficio de ambos, beneficio para la cantante, beneficio para todos, ¿no? Para el programa, para Cristian, simplemente publicidad y fama, que les están pagando mucho. Pero habían dicho que era por dinero y por publicidad, por rating. Pero mis amigos, al parecer hay algo más a fondo, o simplemente es la envidia. A mí la verdad me parece lo que acaba de salir, que en este caso pues lo dijo uno que se llama Holy Milk. Y ahora resulta que Holy Milk tiene suficientes pruebas para asegurar que Cristian Nodal es gay y que Belinda es su tapadera. Fíjate nomás, ¿serán solo sus 5 minutos de fama o será esto verdad? Vámonos con las pruebas y después analizamos qué onda. Por ahí dice, sale una foto de Cristian Nodal en donde dice: las siguientes pruebas no son una verdad absoluta, pero tiene mucho sentido, ya que el personaje que aseguran ser la pareja sentimental de Nodal desde hace 2 años es muy cercano a la familia del cantante, tanto que hasta dice que se va de vacaciones con ellos. Uno de los tantos momentos especiales al lado de un ser lleno de luz con el que he vivido y forjado grandes sueños. Amigo Iván Nodal, ¿te acuerdas de esto? Lo publica José Méndez. Cantante también, solo que sin levantar el evento, hasta es muy amigo de sus primos y hermanos. Por otra parte, hay una conversación de WhatsApp a la cual le tomaron el screenshot de esa publicación y dijeron: te presento al esposo de Cristian Nodal. Es de aquí del pueblo donde vivo, a 30 kilómetros de Caborca, el pueblo de Nodal. Y le dice la otra o el otro, no sé quién es, creo que es mujer porque ahorita van a ver una palabra donde dice: me siento aliviada. Entonces, salió pu, ¿ok? Entonces, lo de Belinda es pura publicidad, igual que con otras. Y dice: el peso de encima que me quitas no me gustaba para ella. Y le dice el otro: jajaja, ja, ja, los millones que le ha de estar sacando por hacerse pasar por su novia. Le pone la otra: Rebequita de Alba, jajaja, ja, ja, ja. Y le pone, aweb.com. Oye, entonces allá todo el mundo sabe que son esposos. Sí, Navidad la pasaron juntos con la familia de José en Tucson. Ah, qué caray, pleno 2020 y este web sigue escondiendo su homosexualidad. Ni al caso, y ya le dice: me siento aliviada, por eso te quise informar. Y sale la foto de José Méndez, que la verdad muy guapo es, y ponen: pues malos gustos no tiene Nodal. No es secreto que la carrera de Belinda está por los suelos desde hace casi 10 años. Su primer álbum vendió casi 2 millones de copias, mientras su último solo 19 mil hasta la fecha a nivel mundial. Su disquera no quiere arriesgarse a fracasar de nuevo. Adivinen por qué no está listo su nuevo material discográfico. Belinda no termina de salir a la luz su álbum. Exacto, porque buscaban a alguien que le levantara el evento y el artista joven del momento es Nodal. La mejor opción para revivirla. La segunda razón es el pésimo rating de las emisiones de La Voz México. Tener una parejita como juez es seguro que les levantará el evento. Sobre todo por el circo que se armó en redes. Todos querrán ver a los dos en acción la próxima temporada. Entonces, la tercera razón tampoco es secreto, que Nodal no le duran las novias ni fotos de paparazzis. Existen de ellos, o sea, ni fotos de paparazzis existen de ellos dándose amor. Incluso, ni sus familiares las tienen en redes. Solo se ven en ruedas de prensa donde saben que habrá muchos periodistas. Y por otra parte pone José, el 25 de mayo del 2019, ya volví a las andadas, Cristian Nodal. Otra pone: nuestra canción, es una canción de Morat que se llama Cuando Nadie Ve, Cuando Nadie Ve, que solo se llaman a escondidas cuando nadie los ve. Y puso, eso fue el 29 de agosto del 2018,
nuestra canción hashtag SG. SG, que sería Speedy González, que fue incluso la foto de perfil de Cristian Nodal por mucho tiempo en su cuenta de Instagram, ¿no? Porque así le dicen a Cristian, Speedy González. Entonces, ¿qué te parece todo esto? A mí la verdad me parece ganas de fama por parte de Holy Milk House. La única prueba que hace dudar un poquito es la de, en este caso, Speedy González, porque si es cierto, pues como que SG tiene que ver con la foto y todo. Pero, ay, mis amigos, ¿por qué a la gente no le gusta ver a parejitas felices? ¿Por qué? ¿Por qué a todo le buscan? O no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que haya mucha razón en que esta sea la cuestión de por qué están juntos o no? Déjamelo en comentarios, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video.